seguimos en Sausal y hemos podido recoger el malestar de los amigos mototaxistas, quienes exigen que se mejoren algunos puntos críticos donde se ven los baches, los huecos, y el cual pues afecta todo lo que es la infraestructura de los vehículos menores, como son las mototaxis, ¿no? ¿Cómo están las calles? Nos informan que existen huecos, baches. Huecos, baches, todo hay baches, hormigón, todo lo dejan por las calles. ¿No se ve ningún mejoramiento? Nada. Muy bien, caballero, usted, ¿cuál sería su exhortación para mejorar las vías de acceso? Bueno, primeramente, buen día, sería que cerremos nuestras vías de las pistas. En el frente de colegio tenemos que han jugado para que hagan zanjas, instalaciones de agua, pero la andeja está hueco, no pasa. Ahí está abandonado. Está feo. Hay muchas partes acá, las vías de la pista en un país a la piscina, todo está una desgracia, se va por ahí. Tenemos un regidor acá que tiene que llevar pues estos pedidos de los amigos mototaxistas para que arreglen pues las pistas que están baches, con huecos. No sé cuál será su... Acá, amigos Sarmiento, tiene más conocimiento. Bien, vamos a recoger las opiniones de los amigos mototaxistas. Estamos transmitiendo y vamos de la misma fuente a escucharles. Amigos, ¿cuál sería su pedido respecto a las vías de acceso? Venimos pidiéndole al alcalde, bueno, ya se va, es el arreglo de nuestra carretera. Sinceramente, el Alto Perú, como siempre he dicho, una moto niveladora, venimos reclamándolo hace tiempo. Por lo menos esa calle, todo el Alto Perú, para eso no es tierra de nadie. Usted no pide un asfaltado, sino que se nivele. Solamente por lo menos, porque para pedirle peras al lomo es muy difícil. Y en la etapa de salida tenemos que pedirle al próximo alcalde que lo asfalte el Alto Perú. El Alto Perú es prácticamente parte de Sausal. ¿Por qué no se le asfalta su carretera? Se pone a sus veredas, pero eso será para el próximo alcalde. Pero por lo menos que pase la moto niveladora, porque sinceramente parece un cráter. Esos baches, huecos, les afecta todo lo que es la infraestructura de sus vehículos menores. Una del caballerizo y el otro el señor pastor, el panadero. Dos puntos críticos. Dos puntos que para subir, parece hola. Sinceramente, la moto subimos con peso, no tenemos que dar la vuelta. Lamentable. No se puede. Lamentable. Eso le pedimos al alcalde. Que favor haga esa nivelación. Y otras cositas más que, como le digo, que a nosotros también nos afecta. Eso es que desgraciadamente el consumo, el exceso que está la gasolina. El alza de los combustibles. Y que nosotros no podemos afectarlo desgraciadamente a los usuarios. Pero ojalá que mejore esta situación. Muy bien, caballero, dos puntos importantes. Que se arregle las vías de acceso y que se controle a estas unidades que están haciendo servicio como si fueran vehículos menores. Claro, sería factible que se diera eso, ¿no? que acomode todo, porque para todos es un buen beneficio. Pues. Moto, acá sale. Así es, amigo. Muy bien. El malestar de los amigos mototaxistas a esta hora de la mañana exigen pues que se arreglen las pistas en el Alto Perú y cerca a la Caballeriza, que están pues llenos de baches, huecos, y se ha podido reflejar esta mañana en el malestar de los amigos mototaxistas.